Yeah, got a bite. Got it? You got a nice one there? It's a good size? Oh yeah. Yeah. So what's your name again? Steven. 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 Bueno, ahí está Steven que ya acaba de sacar. Ese es el segundo ya de él hoy. Beautiful, man. Nice size. Yeah. Thank you, bud. Ahí está, amigos. Steven. No, I got it. Yeah, ahí está, amigos. Bueno, ya yo había fallado uno, ok. Y bueno, vieron a Steven por allá también, ya con uno. Por allá también está Ariel. Vamos a ver el primero mío de aquí después de haber fallado otro. Soltémoslo. Recuerden que las regulaciones están cerradas. Got it. Bueno, pues Steven nos está dando una lección hoy de cómo coger los robalos aquí, amigos. Miren qué belleza, ahí está otro más. Steven, you are teaching us how to catch the snooks, man. Ariel sacó también algo ahí, vamos a ver, una cubereta. Cubereta en medida. Ahí está la regla. Está. Vamos a medirla. Vamos a medirla, a ver. Y tiene la 10 pulgadas. No, no la tiene. No tiene la 10 pulgadas, o sea, hay que soltarla, amigo. Tiene casi 10, pero no, no es aconsejable. No, no, no quiero snapper. Se la comieron. Wow. Nice size. Otro. Snoop también. Ahí cae otro también. Vamos a medir esta para ustedes, amigos.
Vamos a medir esta, ¿ven? ¿Y esta dónde piensa ir? Esa va para Bayuma, Pues esta también tiene 11, amigos. Esta. Sí, entre 28 y 33. There you go. I got one here too. That's a good one. Yeah, that's a keeper one. That's definitely a good one. That's a nice one. Miren qué hermosura, amigos. Y'all showing up the other fishermen, hold on. Se las voy a medir para que tengan una idea. Pues esta sí tiene las 12 pulgadas, amigos. Ahí está. Aquí los tengo, los pescados, ¿eh? Aquí están. Pues hay que soltarla también. Recuerden que la medida es de 24 pulgadas. Buena cubereta, sí, está buena esa. Una cubereta más. Vamos a medirla. Está en salto. Buena. Another good one. Esta también está buena, amigos. Tiene 11 y media ese. 11 y un poquito. Esta. Pues las estamos echando aquí. Ahora sí la puedo tirar aquí. Esta caña la vamos a poner por aquí para ver si se pega algo. Ariel, una viajevita. Pues recuerden que la viajaiva tiene que medir 8 pulgadas. Vamos a medirla porque creo que está ahí. Vamos a medirla, ven. Jajaja. Tiene 9 pulgadas, amigos. Ahí está. Ariel decía que 6 pulgadas. Miren. 9. Esto es especial para comer. Por eso la vamos a llevar. Una chendita negra. Unas rateras aquí.
Bueno, amigos, estos son los causantes de perder tanto anzuelos. La madera. Son lindas. Son lindas las cabronas. Un color. Un color hermoso. Pero hay que devolverlo. Pues ahí están, amigos, la que hemos capturado hoy. Tenemos 10 cuberetas. Pues recuerden que la medida de las cuberetas es de 10 pulgadas y se pueden quedar hasta 5. Solo en una parte, aquí por atrás de Homestead hasta la carretera de Vieja de los Cayos, es que necesitan ser de 12 pulgadas. Las personas siempre me preguntan, Alan, ¿tienen que ser de 12? No. Las cuberetas, no cuberas, cuberetas, tienen que ser de 10 pulgadas, perdón, y pueden coger solamente 5. En el área de Homestead, entre Homestead y la carretera Vieja de los Cayos, no me acuerdo cómo se llama bien esa área, pues es que tienen que ser de 12 pulgadas. Las demás áreas de la Florida son de 10 pulgadas. Ahí están. Nada, si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Los quiero.